Grupo Cero Televisión. Je suis Laila, une chanson. Je suis Laila, une chanson. Et je viens. Je suis là, une chanson. Je
c'est le côté qui fait beaucoup de bruit. Le tenemos que bajar el sonido al altavoz. Ah, ça c'est peut-être possible. Et le que... pouvez poner en monte. Si, pero no le hemos dado la clase para eso. No, tú lo puedes poner. ¿Qué? El mute, baja el sonido del móvil y ya está. Si bajas el sonido del móvil ya se escucha bien. Te cae todo, pues Cremón, le cae todo a la pobre. ¿Al máximo? Claro, tú no lo tienes que escuchar a él, él a ti. Por primera vez en la vida. ¿Allí? ¿Lo puedes poner ahí para que se mantenga? Sí. No, pero... A veces. Sí, sí, yo lo hago, yo lo hago. Sí. Pues le has dejado un poquito de volumen, pero bueno. ¿Qué? Es que no consigo quitarle del todo. Bueno, vamos a seguir. Bienvenidas y bienvenidos aquí esta noche en el Teatrillo Grupo Cero, que tenemos un invitado especial y por eso estamos Mon un papa. Poco... Mon papa, notre invité spécial. Donc nous allons continuer un petit peu à chanter en français pour ce soir. Vas-y, c'est bon, bravo, bravo. Donc, vamos a cantar una canción que se titula Partir pour le chemin. Vamos a partir pour le chemin. Alors, je ne sais pas si c'est partir pour le chemin ou partir par le chemin. Nous cherchons le soleil.
francés, un poema de Miguel Oscar Menasa en francés, traducido al francés por Claire de Lupi, et antérieurement, un poème de Norma Menasa, Je suis Laila, une chanson que nous connaissons tous très bien. Alors, on y va, on continue. Bárbara. No, esta no la tengo preparada. Es verdad que hubiese quedado bien, pero que no la tengo esta. ¿Qué mal queda? Vamos a hacer una canción que se titula Balbucier. Tu mourras. Et un
jamais personne m'en avait vu. Et ils se criaient les uns les autres, et ils se criaient les uns les autres. La liberté vivait en lui, la liberté est morte, la liberté vivait en lui, la liberté est morte. Continuer un petit peu avec le français, parce qu'il faut pas. Oui, à pas un anglais. J'arrive. Vive l'Espagne. Vive la France. Vive la France. Alors là, on va faire une chanson d'amour. Hein. Une chanson d'amour. Voilà. Paris. L'amour existe et la liberté.
Et
Siempre, pero mucho más cimiento.
tienen siempre más pasión que los besos verdaderos. Tienen siempre más pasión que los besos verdaderos. Y si hablo del dinero que me he pagado consigo, la verdad siempre me quita, la mentira me da siempre. La verdad siempre me quita, la mentira me da siempre. Se dice que los niños si mienten por vez primera han alcanzado, se dice, el pensamiento simbólico. Y cuando los adultos son siempre tan verdaderos, vivir, viven en la tierra, pero muy lejos del mundo. Vivir, viven en la tierra, pero muy lejos del mundo. Cuando digo la verdad, no tengo tanto éxito, pero triunfa, triunfo siempre, pero mucho más y miento. Pero triunfa, triunfo siempre, pero mucho más y miento. Cuando digo la verdad. Gracias. Me han dicho que ya han añadido a una de las asignaturas en educación primaria. Aprender a mentir. Sí. Esta canción como... La canción, ¿no? El pensamiento simbólico, ¿no? Instrucciones. Qué bueno. Bueno, ahora vamos a cantar una canción que vamos a dedicar a Kepa. ¡Salud! Eso, bebé, salud, dice. Me vimos emborrachando. Después de cumplir 70, la gente me convenció que ya estaba un poco viejo y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor, y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor. Me daban de comer verdura fresca, la carne estaba prohibida, como en la religión. Olvidarás los postres, dijo el cardiólogo, y yo casi llorando le dije adiós. Camino de mi casa tuve miedo de mí, amor solo sentía donde había comida. Amor solo sentía donde había comida. De mi sexo nadie habló, ni el médico ni mi familia, porque los pobres creían que a mi edad sexo no había, que a mi edad sexo no había. Y para liberarme de tanta crueldad, por comer dulce de leche, y así pude llegar a los 80 años. Tomo vino, fumo hierba y hago el amor sin me dejan. Tomo vino, fumo
Vamos a cambiar un poco también de... Son eran canciones, ¿no? Ahora vamos a cantar un poema. No me queda la poción mágica. Vamos a cantar una canción que se titula Un hombre solitario no es su nombre.
Muchas gracias. Llueve en Madrid. Llueve en Madrid. Bueno, vamos a ver. ¿Qué hora es? Las 9. O sea, sí. ¿Por? Vamos a hacer una canción que se titula Días antes de cumplir 81 años. Tengo que estar contento con mi vida, mis realizaciones, varias miradas en falta para poder lo que pude, y según las estadísticas, vivir vivo solo una. ¿Qué será lo que pasó? Me pregunto ingenuamente, tal vez una hada madrina me hechizó con su belleza, o tal vez de las estrellas viene todo mi saber. Nunca quise ser tan alto, pero de joven, muy joven, entre hombres y mujeres comencé por sobresalir. Y hoy que ya no tengo remedio, todo el mundo habla de mí, hasta en el casino dicen que soy un gran jugador, que soy un gran ganador. ¿Qué será lo que pasó? Me pregunto ingenuamente, tal vez una hada madrina me hechizó con su belleza, o tal vez de las estrellas viene todo mi saber. Nunca quise ser tan alto, pero de joven, muy joven, entre hombres y mujeres comencé por sobresalir. Y hoy que ya no tengo remedio, todo el mundo habla de mí, hasta en el casino dicen que soy un gran jugador, que soy un gran ganador. Tengo que estar contento con mi vida, mis realizaciones, varias vidas hacen falta para poder lo que pude, y según las estadísticas, vivir vivo solo una. Ahora vamos a hacer esa canción que nos empieza a gustar, que se titula La vejez. Entonces, hace mucho que no venías. Hace mucho que no venías. Era nueva para mí, entonces. Ahora vamos a hacer La vejez. La vejez me pisa los talones, pero no pienso mirar para atrás, aunque me reclamen amores pasados o muertos queridos para conversar, mirando siempre adelante. La vejez casi no existe y la flor del silencio muestran toda su belleza. La vejez me pisa los talones, pero no pienso mirar para atrás, aunque me reclamen amores pasados o muertos queridos para conversar. No alcanzaremos la inmortalidad por otra parte inhumada.
me pisan los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclamen ahora es pasado, son muertos que ni yo para conversar. Y si se me permitiera, yo seguiré caminando, escribiendo algunos versos y haciendo el amor al ratón. La vejez me pisa los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclamen amores pasados, son muertos que ni los para conversar. Y si se me permitiera, yo seguiré caminando, escribiendo algunos versos y haciendo aceite, aceite de oliva. Bueno, vamos a intentar hacer una canción que ni yo la he escuchado, ¿ok? Así que vamos a ver, c'est une chanson française. Sí, una tentativa. Antes de terminar, on va dire... Je suis le léger parfum d'une terre parfaitement gelée. Et pour ne pas tomber au milieu de la rue cette nuit, j'écrirai un poème de pierre. Cette nuit, je m'offre pour toi, calcinée dans la douleur, entrecoupée. Et mes vers se remplissent de tristesse, une silencieuse tristesse moribonde, ocre pierre massive où je grave avec une précision insoupçonnée l'histoire de tes corps, l'histoire. L'âge oublié par la frénésie de la mer, inquiétant désir que celui de ton corps bâillonné, inquiétant amour que celui de ton sexe enterré sous le sable tranquille de la mer où le vent ne repassera plus. Se détruit et tout s'oublie. Ton corps pétale fragile sur mes lèvres, ton corps plein de multitudes et de masques, humaine chair pour en devenir fou et pour en vivre. Ton corps dans
architecture de la magie arrache du silence des bribes de brefs flambeaux des hurlements de liberté. Ton corps, cher bestial de lumière, oiseau transporté de joie par son vol, ton corps dans les étreintes. Bravo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et bon, nous allons terminer par une chanson que vous commencez à tous bien connaître, même que pas, qui s'appelle Hoy quisiera. Mañana a partir de las 5:15 en el Teatrillo Grupo Cero, ese lugar privilegiado de difícil acceso, ese lugar privilegiado, a las 5:15 decía el tiempo para bailar con el ángel gitano Virginia Valdominos, al baile que parrillos a la guitarra. Y a las 18:00 flamenco y poesía, donde Virginia Valdominos cantará poemas de Miguel Oscar Menaza con la guitarra de Kepa Ríos. Y en el momento estelar, a las 19:00, tenemos el recital de Miguel Oscar Menaza que se titula La familia. Así que estamos todos, ¿no? Que tenemos todo que ver, va a hablar de nosotros. Así que podemos asistir.
Nos encontramos mañana aquí en el Teatrillo Grupo Cinco. Siempre, siempre. Aquí para seguir cantando. Y yo también, yo también. Y la Marquesa.